La selección ecuatoriana de fútbol se impuso sobre el Aucas y el América en dos amistosos en el primer microciclo del año 2021. En el primer encuentro, Gustavo Alfaro puso el siguiente plantel. En el arco, Jorge Pinos. En la defensa, Anthony Landazuri, Franklin Guerra, Luis Segovia, Leonel Quiñones. En la mitad de la cancha, Janer Corozo, Jordi Alcíbar, Pancho Ceballos y Johan Julio. En el ataque, Alejandro Cabeza y Adolfo Muñoz. Los goles fueron de José Francisco Ceballos y Janer Corozo. Para Aucas marcó Francisco Fidrisewski. Ante el América, Ecuador se impuso 3-0 con tantos de José Angulo y Adonis Preciado. La formación fue la siguiente: en el arco, Pedro Ortiz. En la defensa, Pedro Pablo Perlaza, Moisés Corozo, Fernando León y Ángel Gracia. En la mitad de la cancha, Adonis Preciado, Dixon Arroyo, Johnny Quiñones y Damián Díaz, que se estrenó con la camiseta de la selección. Y en el ataque, Joao Rojas y José Enrique Angulo. Estamos detrás de la ilusión de poder jugar la próxima Copa del Mundo. Sabemos que eso lo van a conseguir con el esfuerzo de los jugadores. Pero si el esfuerzo está dado de la manera que lo están haciendo, desde todos los lugares del rincón del país, de este hermoso país que me toca recorrer, lo vivimos de esta manera, sabemos que esta realidad cada vez está más cerca. Pablo King, 24 horas.